Sigue Fernández Carlos. Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, celebro la realización de esta reunión. Es imprescindible que el Parlamento argentino y en particular la Cámara de Diputados se encuentren trabajando en un momento tan particular como este que nos toca vivir, frente a una amenaza como es el caso de la pandemia. Quiero plantear tres temas puntuales. Lo primero, voy a transmitir una preocupación de diputados, de compañeros de mi bloque, en el caso de la provincia de Chubut. En la provincia de Chubut, de acuerdo a las declaraciones del ministro de Seguridad y del jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, se produjeron 2.400 detenciones, de las cuales hay comunicadas 373 a los juzgados federales correspondientes de esa provincia, sin explicaciones relacionadas con el resto, lo cual genera preocupación, sobre todo teniendo antecedentes, en el caso de la provincia, con el caso en el año 2003 de Iván Torres, que se produjo una desaparición forzada e inclusive existió una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto. Me gustaría saber si la ministra conoce esta situación y si tiene algún comentario al respecto. El segundo tema que me gustaría plantear es el referido a la resolución 51 del 2020, en donde se plantea el tema de la convocatoria a la reserva de las distintas fuerzas de seguridad. En ese sentido, le pediría a la ministra, si no lo puede hacer en este momento por el nivel de detalle, que nos lo haga llegar por escrito, si es posible, relacionado con cantidad de reservas convocadas, quiénes son, qué características tiene la convocatoria, en definitiva, a cuánta gente estamos convocando, y si esto tiene que ver con prever un recambio, sobre todo por la situación de estrés que la propia ministra está mencionando con el personal que está en la primera línea de atención al problema. El tercer tema que quisiera plantear es ratificar una preocupación que no puedo dejar de hacer. Hay, de acuerdo al decreto 331 del 2020, se amplió el cierre de nuestras fronteras. Hay varios miles de ciudadanos argentinos en el exterior. Allí se conforma un comité que está integrado, entre otros, por el Ministerio de Seguridad, que es quien debe realizar el cronograma de repatriación en Argentina. Hay cientos de argentinos en el exterior que se están comunicando con los distintos diputados nacionales. Estamos canalizando de alguna manera a través de la Cancillería el tema, pero es imprescindible que se dé a conocer algún cronograma público para que la gente que está en situaciones, en muchos casos, desesperantes, sepa qué atenerse, sobre todo teniendo en cuenta que las ayudas previstas en otras normas previstas por el Poder Ejecutivo Nacional no están llegando adecuadamente. Esas son las preguntas que quería plantear a la ministra y celebro esta reunión nuevamente y muchísimas gracias a la ministra por prestarse a este diálogo. Muchas gracias, diputados.